Directamente la adquisición de instrumentos para la seguridad aeronáutica. La compra de los anemómetros, que son las mangas de viento, es una prueba palpable que lo ha comprobado la Contraloría General de la República. A pesar de que los técnicos se pusieron a no aprobar esas compras y le dijeron que las compras no eran de uso aeronáutico, sin embargo se instalaron en forma irresponsable y los jefes de aeropuerto y los técnicos informaron que estaban dando lecturas de viento erradas y sucedió un accidente con el avión de Fosse que se estrelló inexplicablemente antes de aterrizar. Hay un informe de la gerencia de la navegación que da cuenta de dos incidentes de cuasi colisión. KLM con Millonaire se iban a estrellar en el cielo de Lima. Luis Felipe Gamboa también se caracterizó por su absoluta falta de sensibilidad. En el colmo del autoritarismo, despidió a un trabajador porque se negó a favorecer en una licitación a la empresa de un amigo. Gamboa era consciente que al quedarse sin trabajo, don Inoñán perdía el seguro médico cuando más lo necesitaba. ¿Su esposa tuvo que ser retirada de dónde? Tuvo que ser retirada de un tratamiento que estaba llevando en la clínica para después colocar en un hospital. Eso fue en el 93. En el 94 tuvieron que intervenirla quirúrgicamente y en el 95 fallece. No, ahora me llama bastante la atención lo que manifiesta la congresista Lozada ahora cuando aparece en los diarios y en los medios de comunicación llorando, que dice que hay una injusticia contra su esposo. Y no se da cuenta la injusticia que hizo él contra mí, como con tantos trabajadores que él despidió por el hecho de que nadie se sometía a sus caprichos. Pero yo digo, al menos ella tiene de cierta forma protegido a su esposo. En algún momento él se va a presentar y sus hijos lo van a seguir viendo. Sin embargo, mis hijos no van a poder vivir a su madre. Les agradezco que tengan interés, ¿no? Tanto interés en que se conozca realmente los pormenores de esta crítica situación que en forma absolutamente injusta, ¿no? Y yo diría hasta perversa que estoy viviendo. La verdad que como seres humanos me conmueve, ¿no? Y tengo que vencer el sentirme conmovido acordándome de que estas fueron las mismas personas que no se conmovieron ante los estudiantes de la Cantuta muertos de un tiro en la nuca, ni ante los vendedores ambulantes amatrellados en Barrios Altos, ¿no es cierto?, ni ante las torturas de Leonor La Rosa. Y no solo eso, no solo no se conmovieron, sino que Marta Chávez fue gestora de la ley que amnistió y dejó libre a los criminales responsables de esos asesinatos. De otro lado, el congresista Díez Canseco ha afirmado que en lo que respecta a la denuncia constitucional contra Marta Chávez por la recepción de los 20 mil dólares, se le suma un hecho adicional. Y es que si Montesinos dice que la campaña de Fujimori fue financiada por él, es decir, con el dinero mal habido, la denuncia contra la congresista Chávez no sería por los 20 mil dólares, sino por los 5 millones y medio de dólares que se gastó en la campaña de reelección de Fujimori y que Marta Chávez, como personera de la agrupación, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. Así como hemos visto que salían de bolsas de dinero pagos para medios de comunicación, para coimas en uno y otro caso y para autoridades del Poder Judicial, es obvio de que aquí había una participación importante y Marta Chávez tiene una responsabilidad directa como personera. Pero además hay un hecho que todos debemos reflexionar. Mire, los fujimontesinistas en la Fuerza Armada era una argolla la que manejaba, ¿no es cierto? Era obvio que estaba Hermosa Ríos, Malca, Saucedo, ¿no? Era una argolla que estaba enquistada y manejaba todo. En el Ministerio Público sabíamos que era Blancanelia Colán y su argolla, ¿no es cierto? En el Poder Judicial sabíamos que era Rodríguez Medrano, ¿no es cierto?, Saponara y su argolla. ¿No había argolla en el Congreso? ¿En el Congreso no se aplicaba el mismo sistema de una argollita que lo manejaba todo y que era la fiel a Montesinos? ¿Alguien puede creer
que Marta Chávez fue presidente de la Comisión de Defensa y que era totalmente ajena a los mandados y mandatos de Montesinos, yo no lo